A nivel nacional, según el INEC, el empleo adecuado incrementó del 30,2% al 33,5%, lo que, según explicó Patricio Donoso, ministro del Trabajo, representa un importante número en medio de las condiciones del país y pospandemia. La meta es lograr 2 millones de empleos nuevos adecuados en 4 años de gobierno. En estos primeros 4 meses hemos generado 275 mil nuevas plazas de trabajo y empleo adecuadas. Y eso es importante porque da la medida de que la confianza es más que evidente. Según el ministro, existe una correlación con la vacunación, el primer plan del presidente Lasso que se cumplió a los 93 días del gobierno. Básicamente en comercio, industria, agricultura y servicios. Sin embargo, en varias ciudades como Quito, es común ver a ciudadanos en busca de empleo. Pero yo soy recién graduada hace un año y no he conseguido trabajo estable hasta hace un mes. No, yo creo que al momento no hay muchas oportunidades de trabajo, tenga experiencia o no. Por su parte, el sector empresarial y productivo ratifica la generación de mejores condiciones y plazas de trabajo. Esto explica el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de las ventas entre los meses del año 2020 con el año 2021, vemos que hay un incremento de las ventas. Y al ver incremento de las ventas, hay un incremento en la producción y por lo tanto, esto también se siente en el empleo. Estamos en una fase de recuperación económica. En el caso de la capital, según el INEC, el desempleo sería mayor debido a la dependencia del sector público. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.